All right, everyone, we're ready to go. Once again, uh, thank you very much, Profe, and welcome. Uh, bienvenido, Profe. We'll go directly to questions. As a reminder, please raise your hand and wait for the microphone. We'll go ahead and take questions here in the room, and then we will switch to uh, the questions on Zoom. Bienvenidos a todos, bienvenido, profe. Recordamos que levanten la mano si tienen una pregunta. Primero tomaremos preguntas aquí en la sala, y después a nuestros colegas en Zoom. Les recordamos, si están en Zoom, levanten la mano digital. We're ready to go. Who would like the first question? It's right in the back over there. Profesor Nacho, felicidades por la victoria. Gracias, qué mal. Eh, ¿Cómo te llamas, perdona? Emily, Emily ¿Cómo? Infante, Emily Infante, Emily, mucho gusto. Muchas gracias. Eh, para, eh, pros y contras de, de este partido. Mira, yo creo, la verdad que nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien al fútbol. Eh, por momentos nos nos quitaron la pelota y sabíamos que era un equipo que tiene mucha movilidad, un equipo que tiene profundidad con los laterales, eh, pero creo que también supimos contrarrestar, ¿no? Contrarrestar eso, los primeros que serán 15 minutos sí nos nos, nos agobiaron un poco, supimos supimos mantener el temple que se necesita de estos partidos y creo que también cuando nosotros nos adueñamos de la pelota les hicimos bastante daño, supimos yo creo que los muchachos entendieron los tiempos del partido y digo ante un rival pues que para mí he visto a varios de Estados Unidos es en la forma que a mí me gusta jugar la va que me encanta. Me encantó mucho cómo se, la mula que tiene en la posición de la pelota, buenas rotaciones y, y pero también sabíamos que si queríamos competir bien también teníamos que apodarnos de la pelota porque mi equipo también juega bien al fútbol. Y con respecto a los equipos mexicanos que han estado ahorita en el X Cup, tiene usted cuatro goles en el primer partido, cuatro goles en el segundo partido, cuatro goles en el tercer partido. ¿No pone un poco de presión con respecto a los equipos que están, eh, a los pocos equipos de México que se quedan aquí? Y si eso le causa un poco de presión para enfrentar al siguiente rival. No, mira, mmm, por ahí, que chistoso, muchas veces me han techado me mucho de defensivo, ¿no? Creo que hoy también tengo que agradecerle a los jugadores que, que hacen un gran esfuerzo, que primero todos luchamos para recuperar la pelota tras la pérdida, que después en esa parte también de movilidad que tenemos, hoy te hacen los dos entrelanteros gol, pero también viene gente de atrás que te ayuda y, y, y hacemos más goles. La presión pues, siempre va a existir en el fútbol. Hoy te, hemos tenido esa bonita posibilidad de meter en cada partido cuatro goles. Pero bueno, el partido que viene contra Minnesota será seguramente diferente, y bueno, tenemos que prepararnos bien hoy, descansar perfectamente bien. El domingo estaremos viajando, pero, pero creo que es tener tranquilidad y no meterse presión que no corresponde. Do we have any other questions in the room before we go to Zoom? All right, vamos al Zoom directamente. La primera pregunta va a Adriana Maldonado de ESPN. Gracias, Nacho. Buenas noches. Un gusto saludarte. Hablas del marcador, de lo defensivo, lo ofensivo que está haciendo tu equipo en esta League's Cup. A mí me gustaría preguntarte hasta el momento con qué te quedas de este torneo, Toluca. Si bien es un equipo que ha respondido también en la Liga MX, está levantando la mano hoy por los equipos mexicanos en este torneo que es la League's Cup. Gracias. Mira, me quedo con la verdad que el gran compromiso que... Eh, cuando se paró la Liga en México, que perdimos contra, contra Juárez y de mala manera. Creo que no hicimos ese día un mal partido, pero el fútbol es así. Hoy estamos, le hemos dado vuelta a la página. Yo les pedí mucho a los jugadores que no veníamos de paseo, que veníamos a, a un compromiso internacional, que veníamos defendiendo a Toluca. Eh, la verdad que se han comportado a la altura. Después, creo que todos han hecho un gran esfuerzo para para que he modificado dos o tres veces el parado, lo han entendido de la mejor manera, y, y, tío, y por lapsos otra vez me vuelve a gustar mi equipo, eh, creo que hoy también sabe ya sufrir cuando no tiene la pelota, cuando tiene que, que meter un poco más de lo que es fútbol, y, y bueno, pero como siempre Adriana, hay cosas que mejorar, siempre el resultado favorable te permite trabajarlo de otra manera, y, y los errores corregirlos como... Recibir el último gol que me parece no tendríamos que haber podido evitar. All right, let's go to Mr. John Lupo. Um, coach, congratulations on the victory. You've scored mm -hmm. now four goals in every game of this tournament. So, what's been, if you can point out maybe one key to how you've been able to establish such a good flow, such a good rhythm with your offense, especially against three teams that you're no tan familiar con cómo has podido romper su defensa y score estos 12 goles en tres partidos. Han anotado cuatro goles en cada partido. Si tenés que nombrar una clave de por qué ofensivamente están jugando uh, tan bien, en una forma tan tranquila, digamos, ¿qué dirías que es esa clave? Mira, yo creo que la, la clave es que en esa movilidad que tenemos, en que tenemos mi equipo, depende mucho de la posición de la pelota de intentar hacerle daño al, al adversario con diferentes parados pero yo voy más al compromiso del jugador al que tiene ganas de hacer las cosas al que le pido que se divierta a jugar al fútbol y hoy las cosas nos están saliendo muy bien all right and the last question is going to go to Mr Sergio Venegas with Deporte 13 Sergio adelante Gracias, muy buenas noches, profesor Sergio Venegas para Deportes.com. Sí, profesor Ambris, eh, con el transcurso de los partidos se han empezado a ir los favoritos. Ya se fue Chivas, se acaba de ir León, eh, va perdiendo Tigres en estos momentos. ¿Qué tanta presión le genera que el Toluca va avanzando, se mantiene estable goleando? El día de ayer decían la contundencia. El equipo ha venido siendo contundente, pero siempre lo hemos visto que tiene algo que ajustar. ¿Esto qué tanto puede influir en el siguiente partido y sobre todo cómo mantener estable al equipo? Porque meter cuatro goles en tres partidos no es como que lo hagan todos los días y sobre todo que mantengan los pies en la tierra y le deseo éxito en el torneo, profesor. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Sergio. No es fácil en cada partido poder meter cuatro goles. Eh, sí creo que debemos en cada partido mejorar en la parte defensiva, digo, vamos mejorando en algunos aspectos, en otra vez que yo siempre le llamo detalles del fútbol, tenemos que corregirlos, digo, de por el momento no hay mucho tiempo de, de entrenamientos, es mañana recuperarnos, el domingo viajar, el lunes pisar la cancha, entonces digo, a través de videos, a través de la pizarra, vamos mejorando ciertos aspectos que nos, ha, nos permitan. Eh, no recibir no recibir gol, pero pero digo, creo que hoy el balance puede ser positivo, pero yo voy a que aquí partido a partido, el partido que viene va a ser muy difícil, muy complicado y si queremos estar a la altura de ese partido, necesitamos tener los pies sobre la tierra y ser humildes para trabajar mejor. Muchas gracias, profe. contrario gracias.